Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Por qué sacaron al Nietzsche? Al Spinner, ¿por qué lo va a sacar si todavía no gana una? Pero siempre lo sacan del torneo. Ese ya ganó, ese ya está baneado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, 66x8 y Werch. Pero sobre todo, buenas tardes a todos los que andan viendo el día de hoy al torneo número... ¿qué? Ah, ya el número 6 de Road to Ethernet. El torneo donde
para bien y para mal se permite el Wi-Fi. Y digo para bien porque pues así hay más jugadores, para mal porque luego sé wifazos, ¿verdad? Pero pues por algo somos los Wi-Fi Warriors, ¿o no, Six? Ah, se fue el Six. Ah, bueno, Esfercho, ¿cómo andas? Hace rato que no te veo por estos lares. Te has desaparecido. Te nos has regresado al Dragon Ball. Está bien. Nomás va a regresar en enero, a que le haga 3-0. Nomás viene cuando le tiene que papear a Rivers, básicamente dice. Chale, casi que me corre el patrón. En fin, entonces, ¿qué jugadores vamos a ver el día de hoy? A Chileno y a Wash. Oh my god, ya tan pronto iniciando con el general. No, Wash es otro tipo de... Ah, Wash. Andale, yo escuché Wash. ¿Y cómo qué? ¿Qué rayos? Ah, por cierto, debería de unirme a la vida. A ver, espérenme. Bueno, si sí, no, es que comentar con el delay de Twitch. No. Entonces te lo dejo, mi buen. Por cierto, Six, añádame. Ah, no, ya te tengo. Sí, sí. Que se te quite el miedo, sí. Está bien. Pues se ve bien lagueado, pero no sé si es la transmisión de Discord o el match, así que pues bueno, pero sí ya podemos ver, yo puedo ver ahorita a el Chino Snake ahorita con esa parasol y Squiggly, que según yo creo que últimamente ha estado jugando solo, así que es raro volverlo a ver con su equipo. Y Wash, que juraba que era Wash, pero pues bueno, no tengo idea cómo juegue. Creo que es la segunda vez que lo vemos. De hecho, ahora que lo pienso, sí, creo haberlo visto antes, pero la verdad no me acuerdo muy bien. Entonces, pues bueno, ya veo que juega Dahlia. Ahí el Children Snake tiene todas las barras del mundo como para terminar con su oponente. Y como que nomás anda jugando con su comida. Ya, nivel 3, ¿qué le hace? Ya. Sí, ya puedes dejar de transmitir si quieres, para que no vaya tan lagueado. Ya no, para acá. Ah, por cierto, Six, ahorita que ando leyendo el chat, dice Rivers que bájale tantito al... No, ya le bajaste, ahora que lo pienso. Pero, sí me escucho, banda, porque luego el otro stream yo comentando ahí, diciendo mil millones de cosas, y luego veo la repetición y apenas se me escucha. O sea, como que, nah, ¿qué es eso, Six? O sea, como el micrófono de los que están en Discord se escuchaba. Pero bien poquito, no manches. O sea, Skullgirls es un juego muy, muy ruidoso. Entonces, con cualquier golpetazo que anden, ¡pam! Y se escucha lo que decimos. Entonces, pues, por eso es importante que esté un poquito más alto los micrófonos. Pero, pues bueno, por eso pregunto, chat, ¿ustedes cómo...? O sea, ¿se me escucha? Sí, pero ¿se me escucha bien? Que esa es la pregunta. O sea, como que no es que el juego en algún momento haga difícil de escuchar nuestras voces. Bueno, ya nos dirán. Por el momento, el Chileno Snake, muy bien bloqueado ahí con el cambio de Wash. Ok, muy bien. Lo lleva aquí a la esquina.
Ah, buenísimo el combo. Cuidado. Uy, no se tardó mucho haciendo el input del snap. Ahí pudo haber hecho un burst bait, pero pues bueno, ya ni modo, ya no lo puede corregir. Lo que pasó ya pasó y por eso es el pasado. Wash otra vez con los cambios que no le están haciendo para nada ningún tipo de favor. Ok, pero por lo menos se quitó a ese Squiggly de encima. La bolita que le impide acercarse a esa balita. Muy bien, otra vez volviendo al neutral y Wash que se pone en plan sonero. El chileno que no se... Ok, muy bien, excelentemente bloqueado. Un PBGC, no, uy, lo al menos intenta hacer un empuje. Lamentablemente las patitas de Squiggly no llegan. Uy, el cambio con la parasol, cuidado con la cerrita. Nivel 1 no, todavía no, se lo guarda. Muy bien, muy bien, mucho neutral, muchas bolitas, mucho soneo. Y otra vez Warsh haciendo un cambio como que en medio de la partida que siento que realmente no le favorece para nada. Ni siquiera es como que digas, esa Dahlia tenía una balita de hielo o algo como para que el cambio valga la pena. Pero pues no, como que sí anda jugando muy raro Warsh, anda cambiando muchísimo el Chino Snake que... Está lentamente entrando, está entrando. Lentamente, lentamente, pero seguramente. Ok. Como que el chileno está respetando demasiado a Wash. O sea, entiendo que ya hayas caído varias veces con los cambios de Wash porque sí parece ser parte de su estrategia. Pero aún así puedes simplemente como que acercarte y bloquear. No hay necesidad de guardar tanto espacio. Sobre todo con Parasol que tiene muchos movimientos con un excelente rango. Pero pues bueno, de todos modos el Chilean Snake que se toma esta segunda victoria. Ok. Sí, luego pasa que uno se pone nervioso. Puede pasar sobre todo si son tus primeros torneos, pero ya verás cómo lentamente se te va a quitar esos nervios, esa... Porque luego pasa que más que no sepas jugar, sabes jugar, pero de tantos nervios como que tus dedos no reaccionan o como que se te resbalan mucho y ya no te salen los comandos que sabes que sí te pueden salir. Ahorita al Wash ya lo vi un poquito más confiado de sí mismo. Veo que cambió a la Anita, a la mona que gana por existir. Ok, muy bien. Un poquito de soneo, bastante soneo, muchos crescent cuts, muchos beams. El chileno Snake que de todos modos entra y... Uy, hubiera estado muy bonito, pero no se supo ni el corner carry, ni tampoco hizo bastante daño con las barras que tenía. Que volvemos al neutral, muy bien. La bolita de ópera para matar al crescent cut. Uy, la cerrita como que le sigue pegando. El chileno Snake sigue sufriendo muchísimo con Wash cada vez que saca esa cerrita. Mucho cuidado, por favor. Uf, sí, está muy, muy sonero el asunto. Recuerda el chileno Snake que también tienes el canto. En vez de perseguir al enemigo, puedes forzar a que esté cerquita de ti. Sobre todo como ahorita Wash estaba saltando mucho, yo creo que sí te daba espacio como para cargar el canto en el piso. Pero pues bueno, ya veremos ahorita cómo se ajusta el chileno Snake. De todos modos va a la delantera. Ok, Wash que se queda solito con esa Annie. Y uy, ese North Knuckle que sí, lamentablemente te deja... No, el chileno Snake, ¿por qué le tienes miedo al éxito? Ahí le pudiste haber combeado, pero ya veo que no. Uy, 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 mal uso de ahí del super. Oh, ok, pero buena ahí ese bait con el North Knuckle. Ya nivel 3, ya nivel 3, nivel 3. No, nivel 3, nivel 3. No, ¿cómo que lo metió? Partidas muy cruceadas por acá. Ok, mucho neutral, muchas bolitas. Wash que no, recuerden que con los sweeps tienen que esperarse a que rebote. Porque inmediatamente como que tienen invulnerabilidad. De hecho, incluso el paraguaso que acaba de hacer Parasol
Noten cómo cuando están en el piso hay como un destellito azul. Bueno, eso significa que pueden recuperarse en el piso tan pronto como caigan. Entonces, pues sí, tómenlo en cuenta cuando lo vean, porque pues sí, les puede servir bastante. Y sí. Sí, mira, es justo lo que decía el Chino Snake. Con el canto acaba de ganar. Sí, usa Nornocole neutral, no le tiene miedo a la muerte. Por cierto, hola Lacoste, deberías comentar. Ya que el Six Six no quiere. Ándale, Six. Estás acá, pero me siento solito. Bueno, en fin. Ahorita, ¿qué jugadores siguen? ¿Me podrían informar, por favor? ¿Quién sabe? El... Nah, no es cierto. La coste varias veces te tuve de primera opción, pero no te apareciste. Pero mira, ya por eso vente a comentar. Creo que el que sigue va a ser Diente de León contra Valeri, o si no, creo que Shiny contra Nikki. Pero no sé cuáles van a pasar primero. Ok, a ver. ¿Cuántos se inscribieron? A ver, no he visto el bracket. Hubo bastantes, 13 jugadores. Bastante bien, bastante bien. Aunque me gustaría ver al Nikki. Bueno, de todos modos lo vamos a ver. Ya veo que vamos a ver a Diente de León 22 contra Valerie XD. Valerie, una jugadora que... Qué bonito que haya jugadoras en este juego. Como que es... Muy, muy extraño ver jugadoras por acá. Entonces es bonito ver a una jugadora nueva que esté yendo para el éxito y además es bastante buena. Bueno, no la he visto jugar mucho, pero sí creo que he visto como que en alguno que otro resultado de los torneos que hacen en LATAM Sur. Creo, estoy casi seguro de que Valerie luego ha jugado torneos por allá. Pero pues bueno. Mildeping contra su Mildeping. Sí, eso es. momento LATAM, ¿qué se puede decir? Ah, qué bonito. Un Squiggly. ¿Y quién más? Wow, ok, un ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Cómo? Ah, pues nada, de tanto silencio que alguien aparezca. Ah, no, es que iba a decir otro Global. Ah, bueno, pues sí, que... ni modo, así son las cosas. Es curioso, ¿no? En el juego famoso por tener a las viejas medio encueradas, los dos tipos son los más populares. Entonces, pues sí, otro Beoban. Otro Beowulf, otro Bimban, es parte de la experiencia Skullgirls. Diente de León aquí, divirtiéndose bastante
jugando con su comida y a ver si no le va a salir el tiro por la culata por hacer eso, pero definitivamente se ve bastante confiado de sí mismo en estos momentos. Me encantó ahí lo que hizo con el... ¡Uy! No, sí, le está memeando re durísimo a la Valerie. ¡Uy! Ok, bueno, le falló el combo, pero a Valerie le falló la reacción. Diente de León que todavía tiene la ventaja. Cuidado, por favor, con la asistencia del Bimban. Y cuidado con esa Valentine que casi se te muere por andar llamándola a lo loco. Y dicho y hecho, acaba de pasar. Muy bien bloqueado ahí, como estamos viendo con la mona que literalmente te puede chupar sangre. No se ha terminado. Recuerden, no se acaba hasta que se termine. Esa Eliza podría chupar sangre. No, olvídalo, ya... Ay, se la pingüinearon. No, Diente de León viene muy flexero el día de hoy. Pingüino desde el inicio. Sí, ya. Es que es lo que les digo muchas veces, Vanna, pero es cuestión de mentalidad a veces también esto de ganar. Porque si sientes que vas a ganar, miren nomás al Diente de León, súper hiper mega confiado de sí mismo, que hasta anda visiblemente jugando y memeando. Digo, obviamente es un juego, pero es un juego competitivo y pues sí, está está muy chistosón el Diente de León ahorita, porque tiene como que esa actitud de que sabe que va a ganar, y si Valerie no hace algo para contrarrestar eso, será realidad. Así que vamos a ver si hubo algún tipo de cambio por parte de Valerie. Ok, no de equipo, pero sí de orden. Vemos que ahora la Valentine está al principio. Vamos a ver si eso evita que se muera tan pronto. En la partida pasada el problema es que anduvo llamando muy seguido a Valentine. Cuidado, eso sí lo puedes castigar muy bien. Ok, un Saint Side. No. Uy, ese drop me dolió bastante. Ok, pero puede que tengan la oportunidad de hacer un double snap, pero con esos lagazos creo que como que hubo un drop, porque sí, pareció que fue un pequeño problema de internet por ahí. Pero, uy, hablando de lo cual, uy, no, ok, no, Diente de León no puede terminar todavía con estos dos personajes, pero de todos modos hizo bastante daño. Uy, esa Eliza que casi otra vez tenía la oportunidad de hacer un double snap ahí. Diente de León que ahorita está a punto de morir. Perfecto, Valerie, que ya está encontrando la técnica perfecta para andarle dando pelea al Diente de León. Ok, sí, un castigo. Que, por cierto, cuando son movimientos así como el Super Sonic Jazz, que son súper lentos y te da tiempo de castigar con lo que sea, castigar con ataques fuertes vale la pena, porque el primer ataque que puedas castigar vale como 1.5 de su daño normal. O sea, si atrapas a un Mashero, bloqueas y lo castigas, vale como 1.5 el daño del movimiento que haces. Entonces vale la pena castigar con movimientos fuertes primero para aprovechar ese bonus. Y hambre, otra vez a puro Mashero que se nos va la asistencia, pero no hay problema porque esta vez esta Eliza... ¿Qué? Pero no... ¡Era Mashero nivel 3! Ok, por favor no pierdas esto. Ay, me asusté, pero sí, no. El esqueleto que logra ganar. Muy bien, ya vamos un poquito más emparejados. Esto se pone interesante. Porque definitivamente las partidas son más interesantes cuando los dos jugadores pueden papear el uno al otro en vez de que sea nada más un papeo 3-0 consistente. Así que vamos a ver. Diente de León, que ahora tiene que reconocer a Valerie como una oponente digna, ya no puede andar solamente memeando o probablemente le va a costar otra partida. Vamos a ver si hay un cambio. Me imagino a lo mejor solo Bim Bam. Lo digo de meme, por favor que no sea cierto. Pero a ver, un buen cambio y no, ok, se mantiene firme. Ladies and gentlemen, it's...
Ahora tiene que memear menos porque efectivamente... Ok. Valerie que encuentra luego la apertura. Ok, Diente de León que por mashear se tragó el burst bait más obvio de la historia. Bueno, es que ni siquiera creo que era burst bait, era más bien que le falló el combo a Valerie. Pero de todos modos, Diente de León por mashero se comió el tremendo burst bait. Ok. Hablando de lo cual... Ok, sí le da tiempo de bloquear a Valerie, pero... Lo bueno es que Diente de León acaba de gastar dos barras a lo tonto. Entonces, eso es muy bueno. Porque también me gusta decir siempre que una barra de Bimban vale como tres barras de otros monos. Definitivamente no quieres pelear contra un Bimban con muchas barras. Que en cualquier momento te puede mashear un nivel 3 o algo peor. Ok, Diente de León, que todavía está como que jugando un poco por acá. Realmente no debería de hacer eso, Vale, que no ha tenido la oportunidad de castigarlo, pero sí, toda la caída esa de Beowulf es vulnerable, incluso cuando está en el piso por unos segundos también es vulnerable, así que no es algo que deban de hacer, banda, no vale la pena por andar memeando a alguien que ande observando y tryhardeando, sí, siempre les va a castigar eso, pero bueno, Diente de León que quiere tocar la canción de Jojos. Creo que es la canción de Jojos, pero... No, más bien es que Diente de León está memeando tanto que no le importa ni perder ni ganar. Solamente quiere divertirse. Pero pues si Valerie sí está ahorita con la sed de sangre. Uy, excelente te queda. Muy bien. Muy bien con esos combos. No has gastado el OTG. Se ve bastante fresco. El cambio al Squiggly, ¿no? ¿Un Burst Bait? Ah, casi. Te quiere tocar la de Jojos, pero no le estás dejando. Sí, quiere tocar la de... O bueno, al menos creo que es la de Jojos, porque como que... Los fans de Jojos y los fans de Bimban son como... Hay demasiada como que similitud por alguna extraña razón. ¿Cómo bindeas un agarre? ¿Cómo qué? ¿Perdón? ¿Cómo bindeas un agarre? Ándale. Ah, sí. En el juego, en la configuración de los controles, existen estas cositas que se llaman macros. Ahí puedes hacer que un botón sea el equivalente de varios botones. Entonces puede ser la combinación de los botones que tú quieras, pero pues lo puedes poner realmente como LP y LK, es decir, básicamente un macro para que sea agarre. Lo recomiendo bastante porque si lo haces manual, si haces manualmente el agarre, luego pasa que te pierdes por un fotograma, o sea, como que presionas un botón, pero el segundo lo oprimes como tres fotogramas tarde y ya con eso no le hiciste tech a una garra. Así que puede ser útil tener un botón que sea los dos botones a la vez para que no te pase eso. Pero sí, son los macros. Uy, cuidado ahí con la Squiggly. Eso realmente lo puedes castigar, Valerie, con un Savage Bypass, me imagino, sea de poder. Que... ¡Uy! Buenísimo. Ese cambio, Diente de León, que... Bueno, es que Valerie se sabe buenos combos. Creo que esto sí lo podría terminar de no haberse ido por el reset. ¡Uy! No puede ser. Diente de León, que... A pesar de que está memeando, le está yendo bastante, bastante bien. Ok, buena. Creo que con esto... Si no está caño, puede gastar todas sus tres barras en esto. Oh, pero ya había gastado el OTG. No consigue la confirmación. Cuidado con el brazote. Se protege de sus patas. Uy. Excelente castigamiento ahí por parte de la Squiggly. Bueno, no es castigamiento, solo castigo. Pero sí. Muy bien. Excelente. ¡Cuidado! Ay, ok. Sí le dio tiempo de tequear a la Eliza. Salvando justo a tiempo a esa pobre Squiggly. Uy. Oh, Diente de León que le tiene miedo al éxito. Prefiere no matar a la Eliza todavía. Y parece ser que le funcionó. Como que tuvo un presentimiento que
era mejor guardarse la barra para esto. Y miren nomás, dos monos completos que se murieron nomás con Mashup de Bidek de Giant Step y Super Sonic Jazz. Increíble. Vamos a ver si la Valentine de Valerie tiene lo suficiente para acabar con este Bim Bam Mashero. Y sé que es Mashero porque muchas veces Diente de León ha demostrado que anda mashando tan pronto como lo conveas. Así que mucho cuidado, por favor, no dropees. Ok, ahí un reset mexicano y Valerie que logra tomar esta tercera victoria. Oh my god, es el acostiño. Pero se fue. Se fue. Na. Pero sí, me da miedito Diente de León porque estuvo memeando todo el set. Imagínense cuando esté jugando de verdad. Hola, Lacoste, por cierto. Está bien, Lacoste, no me saludes, está bien. O bueno, si estás hablando no te escucho. No creo que estés hablando. No me quieres. Hola a todos, hola Six, hola a todos. ¿Y qué tal? ¿Cómo andan los matches? ¿Cómo se está cocinando todo esto? Interesante ver siempre a los jugadores nuevos, en mi opinión, porque aquí es donde te das cuenta los jugadores que, a pesar de ser novatos, tienen un futuro brillante por delante. Sí, la verdad. Mira que han estado viendo jugadores novatos que le saben mucho al cheat post. Aquí, por ejemplo, de hecho, mira, Valerie, la verdad que en las pocas veces que le he jugado, tiene muy buena defensa y un neutral relativamente decente, así que yo digo que podría estarse llevando el torneo, ¿eh? ¿A quién tú le vas? Mira, dentro de todos los jugadores, ¿quién crees que podría ganar el torneo? Yo le voy a Nikki. Es muy bonito ver cómo Valerie ha estado mejorando bastante también, pero Nikki desde hace rato lo he querido ver competir, lo he querido ver jugar. Le ha dado un poco de miedito participar luego, pero Nikki tiene mi voto. Yo creo que ya tiene un nivel suficiente como para llevarse un torneo ahorita. Sí, creo que definitivamente podría también llevarse el torneo, pero sí, Valerie ha estado jugando muy bien. De hecho, me sorprende los combos que se ha sacado. Tienes razón, ahorita había olvidado Nikki. De hecho, Nikki ha estado mejorando muchísimo en este lapso de tiempo. Recuerdo que antes simplemente decía, no, bro, no puedo ganar. Me voy a poner a llorar durante 2 horas. Pero ahorita está jugando. Sí, o sea, y esta es la oportunidad. Antes ni siquiera, tan pronto como me veía en Quick Match, le daba Alt F4 porque no quería jugar conmigo, pero literalmente ayer jugando, me papió. Sí, claro, entonces, Lalito, sí. No, te lo juro, te paso las replays, para que veas que no miento. O bueno, no estuve jugando con Peacock, pero aún así me papió. A mí se me hace que estás mintiendo, pero... No, bueno, te lo juro, ayer jugamos. Lalito estaba cansado jugando mientras se tomaba una coca. Mira, le toca a Perro Shirai. ¿Qué juega Perro Shirai Ryu? A ver, regreso en 10 segunditos, espérenme. Bueno. Bueno, ya regresé. ¿Mande?
¿Quién? ¿Perro Shiriai? Sí, Perro Shiriai, que juega. ¿Así se llama? ¿Perro Shiriai? Perro Shiriai Ryu. Ah, ya, ya, ya. Shirai, Shirai Ryu. Ah, no, no, no sé, no puedo leer, tengo miopía. Ah, Shirai, dije Shirai. Dijiste Shiriai. No, dije Shirai. No, dijiste Shiriai. Bueno, eso okay. Qué. Lalito andaba en drogas, Simón, así es Lalito. Salud. A ver, ¿qué opinas de este match? ¿Cuáles son tus predicciones? Ah, oh, mira, de hecho, ¿sabes qué es curioso? Que la gente anda jugando mucho Valentine, ¿eh? En estos torneos sí se nota muchísimo que les gustan las enfermeras. Yo luego más bien, lo raro es que haya gente que ande jugando Filia. Siento que es la mona menos popular después de Penguin. Pero digo, o sea, Penguin es entendible, pero lo chistoso es que Filia es como la mona más popular en cuanto como que lore y así como que públicamente en cuanto al juego, pero... En cuanto a jugadores de Filia, hay como que poquitos. Valerie otra vez demostrándonos tremendos combos que trae. Bestias, sabe jugar Filia y también sabe jugar Fuqua y también sabe jugar Beowulf. Mira, para qué mí raro, saber jugar es el neutral, no los combos. Así que ya nos demostrará. Porque luego pasa que, por ejemplo, no sé si conozcan a Salty Noob. Literalmente tiene unos combos TOD, pero si le juegas... Sí, yo sí conozco a Salty Noob, de hecho. Él es mi amigo. Lo visito todos los jueves, ¿eh? Ah. Pero aquí, como podemos observar, de hecho, mira, estamos en la parte directamente donde Valerie se encuentra presionando al perro Shirai Ryu. En esta ocasión, perro logra tener su primera abertura. Vamos a ver, recordemos que el daño es de solo. Aunque Valentine tiene unos escalados algo cuestionables, podría ser suficiente con este reset para llevarse a esa Fuqua. ¡Oh, y hay un poder! Men, qué buen... ¡No! Buen burst. No, no, men. Qué buen burst. O sea, qué mal qué burst. Qué bonito burst y lo gastó tremendamente mal. Pero bueno hasta ahora que lo pienso, más que jugador de Valentine, lo chistoso es que sea un jugador de solo Valentine. Eso es muy bonito. A mí me encantan siempre los jugadores de solo y, ups, lamentablemente ya se nos murió la Valentine. La conexión crashó. Bueno, de hecho, a mí también se me salió. Bro. Yo a mí no se me salió, pero sí vi tremendo lagazo ahí. Tremendo Wi-Fi cancel. Bueno, entonces tú podrás describir qué sucedió, quién ganó. Entonces, ¿cómo que el perro Shirai Ryu es Nikki? ¿El perro Shirai Ryu es Nikki? No puede ser, no creo eso. Pues sí, sería porque demasiado. Ahí está en el no es Nikki, porque en el bracket dice que es que le toca contra Shiny Wolf, pero ahorita Valerie está jugando contra Mr. Lala, ¿qué? Como que nos saltamos el resto de la bracket, pero pues bueno, ya... Si mal no recuerdo, Valerie y Shiny Wolf juegan en una misma cuenta, lo cual es extraño, pero porque de hecho el equipo que están utilizando ahorita es el de Shiny Wolf. ¿Son hermanos o qué onda? Sí, son hermanos, juegan en la misma PC. Men, ¿qué onda con los hermanos siendo de los más OP en los juegos de pelea? Literalmente el Triality, el Barry, luego Crisis. Y, men, ¿qué rayos? Crisis y Caxis. y Nef. Crisis, Nef. Caxis y Nef. Nef, pero Nef es su nombre en Skullgirls Mobile. Siempre que jugaba con ella, se cambiaba el nombre a Caxis. Bueno, pero son tres, el punto es que son tres hermanos. ¿Tres? Diablos. Sí, son tres hermanos, te lo juro. Diablo, solo conozco a dos, a Crisis y a Nef. No puede ser, me desutilicé en el Skullgirls lore. Hablando de Crisis, me acaba de salir que está jugando ahorita. Pero dejando de lado todo eso, tenemos que Perro Shirai está haciendo todo lo posible para mantenerse con vida. Sin embargo, los hechos es en ver y otro de hechos es salido. Se vendió, no hizo nada ahí. No masheó, no bloqueó, no saltó, no hizo nada, se rindió. ¿Y cómo estamos seguros de que Perro Shirai no es Nikki? Buena pregunta. ¿Es Nikki? Con razón yo iba a decir eso. No puede ser si es Nikki, no. Nikki, pásenle todas las bless a Nikki para que pueda vencer. Nikki debe ganar. Nikki, solamente tienes que guardar barra para hacer el counter. Ya con eso ganas. El counter con la jeringuita verde es... ¡Muah!
Valerie, pero es otra personalidad. No, bro, terrible. Empezamos con el matchup número 3. Lamentablemente, pero las espera, cosas ahora no que pintan. Lo pienso, si Valerie y Shiny Wolf juegan en la misma cuenta, ¿qué va a pasar si ambos se encuentran en Grand Finals? Le acertamos a Piero con la tijera. Podría ser, pero luego tendrían que transmitir el matchup y tengo entendido que juegan en una tostadora, así que pues no creo que sea posible. O podrían no jugar creo... local, tendríamos que transmitir la replay. Tendrán actual, bueno, creo que eso es sencillo. Tendremos que transmitir la replay. A ver si tienen un control extra, de hecho. Pero mira que Nicky lo está haciendo bastante bien ahora mismo, está remontando. Quiere evitar que se haga ese Brothers Finals al que Lalito tanto teme. Vamos a ver. No, mal uso de lo... Mira, siento que ese es el problema y... Que Nicky está utilizando muchos supers que no llevan a absolutamente nada, ni combo, ni más yo daño creo siquiera. Que el problema más bien es que con tremendos lagazos, como que Nicky no ha podido reaccionar a ciertos mix-ups. Como que pasan los lagazos justo cuando Valerie quiere hacer un mix-up y como que el pobre Nicky no ha podido bloquear. Bien, ok, muy bien, muy bien. De hecho, bien yo también podría llegar a pensar eso porque... Las pocas veces que he jugado contra Jenny Wolf, la conexión es como que muy curseada, a niveles curseados. Pero mira que Nicky se está desenvolviendo bien, y la verdad, dentro de lo que cabe, mira, counter hit y bueno. Muerto. Bueno, sobre que se ve Wolf. De hecho, hermanos, yo creo que Nicky. Bien, justo estaba pensando en eso. Hermanos en Nicky's. Hermanos en verdes. ¡No! Okay. Ah, ok, Valerie gastó un... ¡No! ¡Se lo pudo conectar! Ah, bueno, Valerie, ahí pudiste haber hecho el brazote, pero me alegra que no lo hiciste porque aquí le voy a mi compa el Nicky. Vamos, Nicky, yo sé que vos puedes hacerlo, por favor. ¡No! Mira, yo confío en que no... No, es que ahí yo confío. Pero no yo te, no confío, te culpo, en... verdad. No te culpo. No, no, aún puede. ¡Tiene la oportunidad! ¡Ay, hay mucho lag! No puedo ver nada. No puede. Para los jugadores. Oh, no. ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡No! ¡Ay, no! 3-0, lamentable, pero yo digo que... Yo digo que Nicky solo perdió por el lag, la verdad. Sí. ¡Golazo! Valerie. No puede ser, terrible. Nerfé en el lag de Venezuela, está muy fuerte. ¿Qué tal si era Valerie? ¿Qué tal si Shiny Wolf en algo? No. ¿Qué tal si se andan cambiando...? ¿Qué tal si cuando juega con cierto mono se pasa Skillish. O sea, podría ser. Dos personas, una misma cuenta, un mismo match. No sé, es que te digo que ambos juegan monos diferentes. El Shiny Wolf, de hecho, sí utiliza Filia Fukua Beowulf y Valerie utiliza Squiggly, Eliza y... Valentine, creo que era Valentine. El lag los carrea, así dicen, bro. Acá uno es otro, ya hablé con ambos. Terrible. Entonces, ¿cómo piensas dejarlo? ¿Vamos al siguiente match o no se va a ver una... no va a haber una disputa de conexión? Pues eso depende de 6648, pero... O sea, depende de los Wi-Fi Warriors. Yo normalmente las reglas que pongo en mis torneos, así como la gran mayoría, es que si hay problemas de conexión, no jueguen la partida. Porque si juegan la partida es que están diciendo, están dando su consentimiento para perder a lagazos. A punto a ver, de igual yo siento que, a ver, está como el detalle de el honor. O sea, sí, a ver, hay muy pocos jugadores que realmente... aceptan y utilizan el privilegio que tienen de conexión. O sea, no a todos les gusta la sensación de decirle, ah, güey, sos un agoso carreado y cagada y que todo, que te vas a ir. No a todos, o sea, por eso muchas veces cuando eres gringo salvo si eres gringo. O sea, obviamente los gringos, pero pues ahí está el detalle, nosotros no somos gringos. Acá en Latinoamérica es mucho más raro encontrar esa situación, porque todos es como que, ah, güey, somos bueno, de todos modos, uno, no hay premio. Dos, es un torneo donde se permite el wifi, entonces... Entonces estamos preparados para este tipo de situaciones. Mm-hmm. Terrible. Aunque creo que estaban en...
en cable ambos. Ambos estaban en cable. Tiene la tremendo. ¿Y qué match tocaría ahorita? Quiero el bracket, Lalito. ¿Me puedes pasar el bracket? ¿O dónde está? Está, mira, te paso. Recuerda que siempre está en los anuncios, entonces puedes buscar en Intl Canopy News, pero si no, te lo pasé ahí por el chat. Chat Illuminati. No sé cuál es el chat Illuminati, yo lo veo. Me sirve. Ya lo vi. Gracias. Tenemos dentro de... ¿Adriano si está en el torneo? Ah, no, le hicieron de Q, ¿verdad? Porque si no, Adriano gana fácil. Me encanta cómo le pusieron menos 9.999. Papiadiño Saucer. Shane Wolf. Técnicamente tocaría contra el chileno Snake, contra Shane Wolf, o Valerie versus Mr. Lala. ¿Quién toca entonces? Yo diría que Valerie contra Mr. Lala, ¿no? ¿Sabes qué está? Sí se va a dar el Brothers Finals, a como vamos, Lalito. Sí, o sea, es que... Lo debieron de haber previsto, que obviamente son suficientemente fuertes como para que esto pase, pero, pues bueno, ya... pero Shane Wolf ya había jugado antes, ¿no? Pues ni modo, el Brothers Finals. Entonces, Valerie y Mr. Lala serían tan amables de pasar al lobby. Porque de hecho llevamos un rato sin ver absolutamente nada, creo que hay algo raro. Tan... Listo. Oye, Lalito. Mande. ¿Por qué te quedaste en silencio? Tú no eres así. Porque andaba viendo memingos. Deja ver, momos. Estamos en el primer Brothers Finals de Latinoamérica. ¿Verdad? Así que vamos, dale. Pero es que los Brothers Finals no deberían de pasar, son ilegales. Estamos promoviendo... acciones ilícitas permitiendo los Brothers Finals. Nah. A ver, ¿por qué sería una acción ilícita que se dé un Brothers Finals? Porque es como en las películas donde si causas una, o sea, si viajas en el tiempo y te encuentras a ti mismo, causas una paradoja espaciotemporal. Entonces es como ilegal, es muy ilegal. Porque se podía romper la fábrica del universo. No entendí nada, pero Simón, tienes razón. A ver, entonces, Mr. Lala, Valerie, en el lobby falta... Ah, no, Mr. Lala se fue. Mr. Lala regresa. Mr. Lala regresa. Eres la única persona que puede prevenir el Brothers Finals. Es verdad, Mr. Lala, todo está en ti. Vos sos el único que puede... hacerlo. No puede ser, qué triste. Pero me sale con buena conexión la Valerie. Creo que se pone a hacer lag switch, ¿eh? Capaz. A ver, vamos a ver. Lala tiene buena squiggly band. Casi me papea. Si casi te papea, entonces no es tan buena squiggly band. Debió haberte papeado. Si me instalaron el torneo PeopleSat, si me instalaron la pierde, me pongo triste. Terrible.
Y al fin llegamos a este macho de Mr. Lala y Valerie. Es el único capaz de evitar los Brothers Finals que Lalito tanto odia. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pueden ofrecer ambos jugadores. Mr. Lala, ¿de dónde es? Es de México, ¿verdad? A falta de conocimiento, todos son mexicanos honorarios para mí. No digas eso, Lalito, me hieres. Tú eres mi mexicano honorario número uno. No. Ah, mira, duelo de Squigglies, Squilly Band contra Squilly Valentine, Eliza. Tenemos Squilly el primer acercamiento. La payasa, lástima que no esté el gomando, él apreciaría ese chiste. Contra la payasa. Vamos a ver, tenemos que Valerie ya se encuentra bastante fuerte, llevándose la esquina con esos mix-ups todo groseros. Mira cómo va nada más. Oh man, vamos a ver. Oh man, tiene Osiris Spiral. Vamos a ver, ya está a punto. Creo que con la optimización adecuada podría llevarse la kill. No, creo que falta un pelín más. ¿O sí? Oh, esta está demasiado grosero y son 3 versus 3. Ah, digo, 3 versus 2. No man, Lalito, ¿qué es esto? Es que sabe cocinar. Valerie sabe cocinar. Ah, bueno. Dudo que ese parry haya sido intencional, pero de todos modos muy bien reaccionado por parte de Mr. Lala para aprovecharlo. Lamentablemente se le resbaló el dedo y Valerie otra vez está acá con la venta. ¡Ay, me le hizo el band specific y... No, sí, el Valerie está tremendamente potente. ¡Oh, my God! ¡Lo castiga! ¡Ay, my God! ¡Qué bonito es ver a talentos nuevos! La verdad. Qué triste es ver cómo mixan a Band en la esquina, man. Ya, Mr. Lala, recuerda a tu familia. Mira, aún tienes un Big Band nunca perdido hasta que haya caído. No puede ser. Oh my God, lo papearon. Lo digipapearon. Que... Lo digipapearon. Lo squigliaron. Terrible, terrible, terrible. Mano, no, lo digo brothers... porque Valeria es nueva. Sí, pero yo digo lo squigliaron, porque ya sabes, squigliar. Pero bueno, también porque hay poquitas mujeres que juegan Skullgirls. La única otra sí, a nivel top. Bueno, aparte de Sunset, por ejemplo, ¿quién más hay? Nada más Sunset. Sí, ¿verdad? Solamente Sunset. Sí, solo Sunset. Por ahí luego este comentario sale en Twitter y nos unen a todos. Pero ¿por qué? Si yo estoy feliz de que haya más mujeres jugando. Okay, dejémoslo ahí, no entremos demasiado en terreno peligroso, porque luego tenemos que algo más peligroso que ese terreno son las dos Squigglies haciendo muchísimo daño, sobre todo la de Valerie, que está haciendo ya llevándose ese Big Band. Mr. Lala, que no puede con tanta presión y simplemente no para de comerse todos esos mix-ups, Lalito. Sí, definitivamente no lo culpo. Está... No, es que ve, literalmente Valerie está hiper mega papeando a Mr. Lala en estos momentos. Le está metiendo mix-up tras mix-up tras mix-up. No lo deja respirar, no deja... Ok, bueno, se le cayó ahí el combo, pero... ¡Uy! Excelente te queda por parte de Mr. Lala. Valerie tan violenta que inmediatamente se fue por el agarre tan pronto como vio que se zafó del combo, pero buena reaccionada por parte de Mr. Lala. Claro, ¿verdad? Ese, el, ¿cómo se llama? El Barrel Opera sale muy rápido, man. No sabía eso. Sí, sale muy rápido, pero no lo suficientemente rápido. Tiene como 3 o 1 frame, pero ese frame es suficiente para que movimientos como la mayoría de los niveles 1 puedan castigar a Squiggly. Por ejemplo, si un Bim Bam, si le haces a un Bim Bam el Squiggly Battle Opera en la cara, te va a poder mashear. A menos de que hagas el canto primero. Entonces ahí sí es imbloqueable y se queda un pelito, pero pues prácticamente ya está muerto el pobre. Terrible. Terrible. El Brothers Finals es real. Qué triste. Mi pregunta es cómo se va a resolver esto, Lalito. La verdad, ahí está súper complicado. Demasiado complicado. Sí. Vamos a ver. Yo Mr. Lala va a perder Peposa, que, lo más jugaron. Que juegue solo. No sé qué mono, pero que juegue solo. Porque creo que hasta eso, la Squiggly de Mr. Lala sí es muy buena. Y el problema también con Bim Bam es que le hacen los mix-ups específicos de Bim Bam. Entonces... Pero no le hice ningún específico de Bim Bam. Saludos. ¿Qué? Pero no le hizo ningún específico de Bim Bam. ¿Sí?
el saltito que hace Squiggly. O sea, porque a otros monos como que no les pega eso, pero a Bimban le pega, que literalmente en el punto medio del salto es 50-50 el saltito de Squiggly con la patadita. Uf, está demasiado grosero el daño de Squiggly y bueno, ya se lo está cocinando. Afortunadamente Bimban es lo suficientemente gordo como para que se zafe del combo el Squiggly, pero lamentablemente no pudo zafarse del destino. Vamos, yo confío. Mr. Lala, por favor, haz algo. No. Mashea, normalmente no me gustan los masheros, pero creo que te lo has ganado. No. Oh. Qué triste, la verdad. Qué triste, ya. Una termopapeada nuclear. Lo lalearon, no puede ser. Quedó LOL. Lala, quedó LOL. Mr. LOL, LOL. Los nervios, puede ser eso, es verdad, puede ser eso. No puede ser, qué triste, la verdad. Y Valerie se va sabiendo que su hermano juega en la misma cuenta cuando literalmente lo toca a él después. No, creo que sí deberíamos terminar esto y luego ir a Losers. Si quieres. Un plot twist. Solamente hay uno y Valerie está aprovechando para papearse a muchos jugadores con dos diferentes tipos de monos. Sí, man, por eso te digo, Shiny Wolf, Alobi. A lo mejor se salió para reiniciar el marcador. O para conectar algún control. Quizás, tal vez. Pero creo que reconoce los controles. La el chileno es Snake. No es cierto. ¿Quieres no, comentar es la este? Finals. La Brothers Finals. ¿Quieres comentar este matchup como chileno, Lalito? Lo haría, pero no tengo idea cómo hablar chileno. Enséñame a hablar chileno. ¿Cómo hablan los chilenos? Lo único que sí sé es que su S es aspirada en vez de aire. Es como que en vez de S. Como que holo. Algo así. Como para hablar como chileno. Digo, lo primero es como que usa. Eso suena muy cubano, ¿sabes? Maldición. Suena por cubano. Eso te digo, a ver, enséñame. ¿Cómo hablan los chilenos? No sé, Lalito, me da vergüenza. Habla mexicano velocidad por 4. No creo. Pero Ecuador ya está más cerca de Chile. Pero eso no quiere decir que hable chileno. Mira, ya regresó y me parece Valeria con signo de interrogación. Oye, creo que jugarán en casas diferentes o algo. ¿Por qué razón el internet se ve tan diferente entre ambos? O a lo mejor tenías razón. Y Valerie sí hace el lag switch, pero su hermano juega limpio. La Winners Finals es real, es Brothers Finals. Worse. Brothers Finals. Toda la responsabilidad de evitar la Brothers Finals recae en la mano del chileno. De hecho, chileno, no queremos presionarte, pero eres el único que puede acabar con esta aterradora masacre de hermanos. La Brothers Finals va a terminar con nuestra realidad como la conocemos. Maldición. Y según tú, ¿quién gana? Dale, entre chileno, entre por favor, juega. Yo quiero ver cómo juegas, chileno. No sé. Y según tú, ¿quién gana entre Triviality y Nope? Muy buena pregunta. Creo que por cuestión de matchup, a lo mejor Nope. ¿Matchup? Ajá. O sea, si jugaran los mismos monos, a lo mejor Triviality, pero con sus equipos que normalmente juegan, o sea, el Nob sobre todo con esa Umbrella extremadamente potente, ganaría Nob. Sí, pero Umbrella pierde contra Pico y Robo. No es cierto. No, real, la de Nob. No la de Nob. Bueno, es verdad, es que literal el Nob carrea Umbrella. La hace sacar cosas que nunca sabrías que una Umbrella puede hacer. Pero vamos a ver qué sacan estos jugadores. Lalito, comenta como chileno. Pues lo puedo intentar, pero la verdad no sé cómo hablar como chileno. Dale. El chileno es Nick. A ver, si tú lo haces, yo lo hago. Ay, no. Anulo, Mufa.
Olvídalo, mejor empecemos con el macho, porque tenemos que ya el chileno Snake es el único que acaba de tener un buen round. Está ya ganó contra Valerie en esta ocasión, ya se lo está... Ah, no, espera, es Shiny Wolf, es cierto, es Shiny Wolf. Pero el chileno Snake es el único que ha tenido un buen roundstar contra estos hermanos asesinos. Tenemos que aquí no logra castigar el tag de Beowulf, sin embargo, sí que está haciendo un buen trabajo defendiendo. Hablé demasiado pronto, puesto que ese Beowulf ya acaba de tenerlo en combo y no lo hizo de la mejor forma, pero sí que está causando algo de daño a ese Squeely. Ah, Lalito, ¿qué tienes que decir al respecto de esto? Yo... como que lo dijiste de broma, pero como que me da cosa pensar que a lo mejor sí es cierto eso del lag switch, porque literalmente tan pronto como el chileno Snake encontró una hermosa apertura en contra de Valerie, como que todo se puso super hiper mega lagueado como para evitar que le sacara provecho. Eso lo vi muy sospechoso, pero pues bueno, hoy excelente cambio ahí por parte del chileno Snake, literalmente cambiando al último momento posible. Lamentablemente, uy sí, esos agarres que todavía le están causando problemas. Por favor, mucho cuidado acá. El neutral, las bolitas, Valerie que entra con el... Bueno, no, Shiny Wolf, cierto, cierto, cierto. Bueno, Valerie 2, 2.0. O bueno, sí, Valerie 2.0. Beowulf color dorado. Bueno, este Beowulf parece que se nos va a ir a dormir bastante rápido, aunque sí que ha logrado causar bastante daño al equipo del chileno. Vamos a ver qué, de qué manera puede recibir a esto. No creo que haya sido la mejor forma, sin embargo, ese rango de parcel se hace notar haciéndole caer a Phil y a todos los sueños y esperanzas de tener una entrada consistente. Las lágrimas hacen lo suyo. Lamentablemente, ninguno de los dos logra concretar la entrada, pero el chileno sí que está causándole algo de daño a esas asistencias, Lalito. Que por cierto... Laxus. No sé si Shiny Wolf está masheando o si está reaccionando muy bien, pero de todos modos es de las pocas personas que anda consistentemente tequeando cada vez que le anda pegando el paraguaso de Parasol. Porque cuando pega neutral su puño fuerte en el aire, lo pueden tequear. Y ahorita Shiny Wolf es de las pocas personas que veo que lo anda haciendo consistentemente. Así que eso es bastante bonito de ver. Y se nos capaz va a ir... A ver... No, no pega. Capaz si lo está masheando, Sí, por eso decía que a lo mejor lo estaba masheando. Apenas lo tocan y empieza a aplastar todos los botones de su control. Y por cierto, eso también es una buena técnica. Si ustedes saben que su oponente es un mashero de aquellos, también lo que pueden hacer es baitearlo. Pegarle tantito y bloquear, esperen a su masheo y luego lo castigan. ¿Por qué? Porque cuando castigan a un personaje... hacen 1.5 de daño. O sea, hacen mucho más daño del normal. Así que vale de hecho, mira el marcador. Uy, Dios. Ven, chileno, tienes que hacer la forma correcta de llevar. El super, por favor. Excelentemente bloqueado. Bloqueo. Mira, 50, tienes 50. Tres barras. Utiliza las tres. Vamos. No tienes nada que perder. Mashé el nivel 3. Mashé el nivel. No, quiso. Ah, no. Igual ganó. Igual ganó. Sí. Men, eso merita un tibaxito. Digo, no, men, qué triste, man. Qué triste que se haya acabado por tiempo. Se me hizo bastante corto, la verdad. Ah, vamos, chileno. De hecho, ha tenido un buen inicio, como te digo. Está teniendo un muy buen inicio el chileno. Y yo creo que puede evitar la Brothers Finals. Mira, capaz lo único que puede detener a un venezolano con cable es un chileno en Wi-Fi. Yo solo digo, chileno mi casita, Pipo, chileno mi casita, Pipo, chileno mi casita, eres la esperanza, yo confío en chileno. Aunque mira que ambos hermanos tienen dos vidas, así que uno será losers, así que qué triste. ¿Qué sigues diciendo losers? Losers, ¿a cómo lo dirías tú? Losers. Bueno, supongo que si quieres decirlo 100% españolizado sería losers, pero... En inglés es más como que losers, no, losers. Siempre escucho que dicen losers. A Deckel Sage lo escucho decir losers. Así que yo digo losers. A Deckel Sage. Oh my god, qué rico lag. Se siente tan divertido la partida, bastante fluida como podemos observar. Pero el chileno no se deja intimidar y ya se está llevando esa filia. Pero bueno, vamos a ver si se saben las cosas. Excelente pregunta por parte de Valerie. Shiny Wolf. Ah, sí, cierto. Oh, mal ahí. Bueno, aún así, muy, muy buen frame trap. Recuerden que todo en este juego es frame trap si lo saben atrasar lo suficiente. Y ahí, sobre todo, porque el Herbal de Filia es muy, muy fácil de castigar si te lo bloquean. Es literalmente apostarle todo al destino para que pegue. Creo que le puedes cancelar en dash.
¿Lo puedes cancelar en dashes? Solo si es en el aire. Solo si lo haces en el aire, en el piso no. Curiosiño, sí. Bueno, aquí tenemos la Fuku intentando entrar. Recordemos que Fuku no tiene bastante daño, así que en teoría debería costarle matar a algo. Pero ambos hacen un tag ganando el de paro. Así tenemos que en esta ocasión la defensa está bastante peleada entre estos dos. Ahorita podemos ver cómo ese Bugul se acaba de llevar ese paro sobre la esquina. Veamos de qué forma pueden iniciar el daño que tiene este mono. Es asquerosamente alto, men. Se vienen los Gursbait. Chileno que se toma la paciencia de no burstear en ninguno. Vamos aquí. Acaba de tener su oportunidad para combo. Vamos a ver si vienen los mixes. Y se empieza a laguear. Qué diversión. No puedo hacer. Muy sospechoso. Porque justo cuando tenía la ventaja se empieza a laguear. Oh, man, terrible. Ese lagazo sí que se notó que le hizo perder el momento al chileno, pero yo digo que la split carrea, man, no pasa nada, pero split carrea. Yo con un lazo en la mochila. Yo metiendo el router al microondas, así. Oh, man, esto no va a funcionar. Ay, terrible, muy mal ahí, muy mal. Terrible. Terrible. La verdad es que sí fue terrible. A poner. Oye, Nicky ya salió. Nicky ya creo que está en el top 8. A ver, se ha prohibido su millento combate. Qué triste. Bueno, de modo que pase entonces, que lo pase el Nicky carréame. ¿Qué dijiste, perdón? Que Nicky estaba, si estaba en el top 8 ya, Nicky. Pero bueno, ese no, es tema para otro video. ¿Por qué se fue Mr. Lala? Nomás desapareció, no se presentó. Lamentable, como dijera el buen Sushi. Pero bueno, ahorita Shiny Wolf que empieza muy muy fuerte. Vamos a ver si el cambio de personajes del chileno Snake le favorece. Por el momento no. Oh, ok, excelentemente reaccionado. Se esperó justo para que tocar un botón no le hiciera a bustear. Así que muy bien. Tiene que cuidarse mucho, mucho, mucho de todas las cosas que puede hacer Shiny Wolf. Vemos como no le tiene miedo a cambiar de personajes, a llamar las asistencias, a andar prácticamente acosando a ese Squiggly de maneras muy, muy eficientes. Pero el chile... No, men, ese era un entrada. Ok, lo baiteó y por machero Shiny Wolf se nos va. Castigadiño Saucer, lamentablemente el chileno Snake que no lo concreta, le tiene miedo al éxito, se está alejando, está esperando una oportunidad con el canto. Ok, muy bien, usa la bolita en el aire. Ok, muy bien. Vean, un buen counter. Buenísimo. De hecho, creo que el cambio solo le favoreció bastante. Puede matar con menos interacciones y el Axe sigue estando presente. Qué diversión. Y también no hay... ¡No! Ahí pudiste haber hecho el Daisy Pusher. Bueno, no importa. Pero siempre sí, también el hecho de Daisy no tener... No, es Daisy Pusher. Yo siempre pensé que era Oasis Spiral, pero luego me dijeron que era Osiris Spiral y es como, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Toda mi vida escuché que decían Oasis, pero eso sí, en fin. No le sabes la cultura egipcia, en mal ahí. Sí, la verdad no. Terrible, pero tenemos aquí. Es chistoso porque siempre que veo algo nuevo de la cultura egipcia, literalmente pienso en el movimiento de Eliza que referencia eso. Es como literalmente los Skullgrass hicieron muy bien su chamba al diseñar a Eliza. Como que todo, absolutamente todo lo de Eliza es de alguna manera u otra una referencia a lo egipcio. O sea, literalmente tuvieron que haber estudiado quién sabe cuánto para hacer a Eliza, pero hecho, muy bonito estaba. Sí, de hecho su aspecto también está basado en una tipa que interpretó a Cleopatra en una película. Supongo que se lo sabías, ¿no? Uy, el chileno Snake como que muchas veces... Aquí puedo castigar. No, olvídalo. No puede. ¿Qué decías? Que el chileno Snake anda dropeando muchas veces a pesar de que... ¡Oh! No importa, ganame. Como dije, es Quilly Carrea, man. Quilly Carrea. A ver, mira. Es el único que puede acabar con la Brothers Finals. Y lo está consiguiendo. A no ser que el poder del guión quiera una Brothers Final. Podría suceder algo terrible. Dale. La gente lo está apoyando mucho. Creo que la gente tampoco le late demasiado la idea de la Brothers Finals. A ver.
se viene último match en caso de que Chileno logra ponerse por delante de Shiny Wolf en esta ocasión. Sin embargo, recordemos que no es la interacción final de Shiny Wolf en este torneo, puesto que alguien ahora tendrá que quitarlo de Losers. Espero que no sea alguien no preparado. ¿Tú qué opinas de esto, Lalito? Yo opino que el Chileno Snake debe de impedir la destrucción de nuestro multiverso. Oh, mira, ¿sabes qué debería ser el chileno, men? Oh, mira, lo saca, luego deja que Valir le gane y luego lo vuelve a sacar en Losers. ¿Te parece? Es que no sé, es que si hace eso, ¿qué tal si ocurre las Brothers Ronda 4 de Losers? Está complicado. Creo que tenemos que ese Squiddy ya está haciéndole muchísimos daños a Fuku. Vamos a ver si machea o no machea. Ninguno de los dos está macheando lo suficiente como para poder hacer ese cambio. Puede ser castigado, creo. ¿Sería castigado? Ese Squiddy está poniendo bastante esa prueba. Pero es que, como que también tienes que tener cuidado con la distancia, porque las opciones de Squiddy con un poquito de distancia son un poquito lentas. Entonces, las rápidas son las que pegan justo enfrentito de ella. ¡No! Sí, no va a poder cancelar eso. Es solamente imbloqueable si el oponente ya está en el piso. ¡Oh, excelente! Le hizo low profile a la patadota de Beowulf. Aquí nos vemos un combaxio. Ok, muy bien. Ay, el exote saliéndose con las suyas. Muy bien bloqueado por parte del chileno. Pero Shiny Wolf, que mantiene su presión, tiene 3 barras ya. Y otro reset de esto va a doler bastante si lo sabe optimizar. Yo siento que no va a poder, pero se viene el grab. Pero aún creo que tiene una ligera oportunidad en esta ocasión. Y mira, nada más, puedo obtener las 3 barras. No, Chen Snake, ahí era hacer bien bloqueado. Otra vez con el lag cancel por parte de Shiny Wolf. Demasiado. Eso sí fue robado. Sí. Le robaron el internet, será. Aleja a los venezolanos que están robando wifi afuera de tu casa. Y mi loco, Shiny Wolf. Fue muy sus. Es que usted sabe que yo no tengo para un buen internet. Porque Maduro no nos da internet bueno. La quiere la Brothers Final. Simón. Si pasa a Losers. Ya no voy a decir Losers, lo prometo. Te digo algo que no podré sacarme de mi subconsciente jamás. Es que una vez estaba platicando con un gringo. Y en algún momento u otro dije Gigabyte. Y se quedó así como de que, ¿qué? ¿Qué rayos? ¿Qué acabas de decir? Y yo le dije, pues Gigabyte, ¿no? Pues, o sea, lo que usamos como para medir el tamaño de los juegos. Y me dijo, pero se dice Gigabyte. Entonces me quedé súper raro porque literalmente en todos los comerciales de algún teléfono que tenga 80 gigabytes de espacio siempre dicen Gigabyte aquí. Entonces es como muy raro porque toda mi vida he escuchado Gigabyte y resulta ser que los gringos siempre han dicho Gigabyte, nunca Gigabyte. Me sentí robado, me sentí estúpido. ¿Gigabyte? Te juro que dicen Gigabyte y no Gigabyte como acá. Qué raro, porque hay un jefe en Modern 3 que se llama Gigas, pero ellos le dicen Jaigas. O bueno. Sí, pero eso no tiene nada que ver con los Gigabytes. Pero literalmente escribe gigas. O sea, es muy extraño. Y te digo algo también muy extraño. Que, igual, mucha gente acá cree que debería decirse GIF. Como que tan pronto les presentan el acrónimo. Creen que se debería pronunciar GIF por ser extranjero. Pero es que así no se pronuncia la G. Como que si es extranjero debería ser GIF, y si es en español debería ser GIF. En español debería de pronunciarse GIF, pero pues bueno, ya es nada más una curiosidad, nada que ver. Lo único curioso es lo mucho que ha estado sobreviviendo el chileno Snake a pesar de todas esas no barras. No, por favor, chileno, yo confío en ti, chileno. Valerie, es que diga,
Shiny Wolf con esos combos excelentes que me da mucha cosa cuando veo combos que siento que deberían de dropear. Como que los veo ilegales, como que veo que por un pixel apenas si conectan, pero obviamente son algo que los jugadores han estado labeando todo el tiempo y que pues lo logran hacer de manera consistente, pero aún así lo siento muy raro, porque hay luego hits que no deberían de conectar, que pareciera que no deberían de conectar, pero... Pero se intentó, señores, la Brothers Finals oficialmente es real, acabamos de desbloquear el Bad Ending. Sería la super, sería la super lag bros finals. Lag bros finals. Ah, está bien, Lalito. No, espera, a ver. El los hermanos en lag finals. Hermanos. Super lag bros 64. Simón. Oh man, estaba muy triste. Ah, qué raro. Ah, no, ya me di cuenta. Caro Cruz. Le tocaría a ellos dos, de hecho. Lalito le toca a ellos dos. Pues, ¿qué procede? O sea. Pues toca que jueguen. Que... Activen sus replays y que. Yo digo que toca que. Que activen las replays, que jueguen sus partidas offline y que nos manden el resultado. O si no, mínimo con una... Ay, no sé. Mira, ya sé. Les digo que estaría interesante como que se tomen turnos, que jueguen pico, que se tomen turnos y, yo, y llamen al nivel 3. El primero en sacar el road roller, pues que gane. Uy, no, qué paja, mena. Sí, se puede complicar mucho grabar. Uy, men, no puede ser, Bran. Qué coincidencia que se hayan metido en el mismo torneo, en la misma PC, como una sola copia de Skullgirls. Ay, qué triste. Qué triste, cómo está la cosa. Entonces, ¿qué procede? Ah, sí. Pero solamente asegúrense de que estén activadas. Eso está muy triste, bro. Siempre se guardan las partidas locales. Lo único que no se guarda es si juegas contra un... contra un bot. Pero si juegas contra otro jugador, sí se guardan. Yo opino, Mr. Coco. Oh my god, Mr. Coco Botman. Yo opino. Meme para los jugadores. Qué cosas, va. Al final resulta que ni siquiera vamos a poder ver la Brothers Finals en vivo y en directo. Pues claro que no. Es que las Brothers Finals era algo que rompen la fábrica del universo. Claro que no las podemos ver con nuestros ojos mortales. Uy, deberías comer sandía, Lali. Es buena para el cerebro. No me gusta mucho la sandía porque es apostarle al destino. Me gusta cuando las sandías son dulces, pero es como que... Algunas veces saben simples. Ajá. ¿Es eso? 3 de cada 4 sandías saben simples y feas, pero esa... No, más bien, 8 de cada 9 sandías sabe feo. Pero no, las sandías que saben ricos, sí son ricas. En fin, ahorita hay que ver cómo juega Mr. Coco contra Diente de León. Mr. Coco jugando con una solo parasol. Ok, excelente, ganó el trade ahí. Diente de León que lamentablemente de todos modos obtiene la ventaja. Mr. Coco inmediatamente bursteando. Vamos, parece ser que le ayudó. Diente de León cambiando, se pone inmediatamente en la esquina. Gasta una barra prácticamente para nada. Otra vez, muy bien, que anden tequeando los paraguasos de Parasol en neutral. Y, uy no, hubiera hecho las motos para continuar, pero ahora lamentablemente se perdió de la oportunidad de hacer un Happy Birthday. Muy buena cosa. Aquí se complica. Bueno, ya, tenemos que ya ese Birdman está a un toque de morir. Y con la interacción adecuada simplemente no, es que se nos va a ir. Sí, ya se fue. Se fue, imposible. Inganable, como diría Lalita.
que otro día. Mira, Mr. Goku está jugando muy bien. Sí, digo enganable. Sí, sí, has dicho enganable. Ingüineable. Inremable. Oh. Inremontable. A ver. Oh. Impapeable. Impapeable. Incombateable. Eso no tiene sentido. Esto es incombateable. A ver. Hoy no sé cómo cortar una sandía. Te cuento mi secreto, Lacoste. No sé cómo cortar un aguacate. A ver. Dalito, meterte el dedo. ¡Ah! Bueno, en lo que regresa Lacoste, les cuento que miren nomás, Diente de León por Machero se nos va a ir super, hiper, mega castigado por Mr. Coco. Que ahora que lo pienso, Diente de León no está jugando tan memero como jugó en las primeras partidas contra... Creo que fue contra Valery, ¿no? Sí, contra Valery. Como que ahorita ya está jugando más serio, pero justamente por eso está jugando peor. Porque siento que cuando jugaba memero al menos tenía una mentalidad de ganador. Ahorita como que lo veo más nervioso. Y, o sea, lo está tomando serio, pero a la vez lo hace porque se siente nervioso. Se siente nervioso por perder y eso le está dando mucha ventaja a Mr. Coco ahorita, que se está manteniendo firme, se está manteniendo bastante fuerte. Y miren nomás ese nivel 3 que casi mata Diente de León con un mashup de Beat Extend que logra recuperarse tantito. Vamos a ver qué tanto daño puede hacer, si puede remontarse esta partida Mr. Coco. Solamente tiene que mashear una pilar para terminar con esta partida. Dicho y hecho, y ni modo, segunda partida ganada de 3. Vamos a ver si algo cambia por parte de Diente de León. 22. Mr. Coco Godman. Top jugadores de Parasol. A ver, le están mentando la madre. Como Dios, ataque de Parasol. Oh my god, los, no sabía que los ecuatorianos también decían eso. Se siente ¿qué raro. Cosa? Que pensé que cosa? Era algo muy mexicano. No, no, lo de mentar a la madre fue porque lo leí en el chat. Ah. Lalito, ¿en serio querías que yo diría algo así? Es no que puede es ser. Mi mexicano honorario. Alguien se siente muy tryhard porque solamente los tryhards seleccionan este escenario. Porque literalmente ni siquiera puedes salir si seleccionas escenarios al azar. Así que alguien tuvo no que... Sí, te lo juro, literalmente está prohibido de aparecer en los escenarios al azar. Lo tienes que seleccionar intencionalmente. Y men, no sé, es que hay... Los que juegan en Gehenna son gente muy extraña. A Ricazón, la estás diciendo. Exacto. Por Ricazón, ¿verdad? Un poco. Saluditos al Ricazón si es que ve esto, lo dudo, pero saluditos. Y bueno, tenemos que... Bueno, se cambió a Zoroban. Parece que ya no quiere ser Veo Cringe. Así que vamos a ver. Aunque bueno, este matchup lo tiene muy a favor para Azul, así que como que una opción algo cuestionable. Sin embargo, le estoy yendo un pelín mejor de lo que no siempre se trata de matchups. También se trata de si dropeas tantito y le das una oportunidad al Big Band de mashear. Ah, bueno, mira, ahí está Big Band Gameplay versus Parasol, ¿no? Mitad de la pantalla, igual 0% de vida. Aunque, vamos a ver, vienen los Maxios. Sí que ha igualado la barra de vida de su rival, así que, bueno, tal vez... Sí, pero las barras de Parasol son ahorita mucho más potentes que las de Bimban. Y casi tiene 5 barras, así que mucho cuidado. Uy, ¿qué fue ese macheo, Mr. Mira, con una buena predicción pudo haber hecho de eso un castigo excepcional, pero no lo hice. Bueno, es que también recordemos que estamos en un torneo de novatos. Bueno, en teoría de novatos, porque luego entran ciertas personas muy potentes. Mr. Coco, ¿por qué no bloqueaste eso hasta el final? ¿Por qué te dejaste? No importa, en fin, el punto es, sí, es un torneo de... principiantes. ¡Uy, no! Diente de León otra vez queriendo tocar el de... Bueno, Jojos, ¿ya sabes que el de 3 hace mucho daño? Sí, lo mató, ni modo. No puede ser. Me sorprende el daño que tiene eso. Ah, ¿cómo pudiste rendirte? Principiante intermedio. Sí, claro, güey. Bueno. Se acaba de ir nuestro querido Diente de León. Cuidado con el Coco. El chileno Snake, espero que no le tengas miedo al Coco. ¿Crees que vas a decir un diente de león? Parece ser el último que queda. No.
Era una referencia a la era de hielo, pero bueno, está bien, Dalito. Oh. Maldición, me ganaste. ¿Qué cosa? Que he sido vencido en la referencia. ¿Eso qué? So. Te creo en ti, Nikki. Sí, todos creemos en Nikki. Nikki es el as bajo la manga. Para todos los Wolfie Warriors hayan caído, Nikki será el encargado de levantarse y vencerlos a todos los enemigos. A ver, ¿quién tocaría ahorita? De hecho, estamos en Losers, de hecho. ¿En Losers? Gracias. No, estamos... dije Losers. Por eso. Gracias. Porque si estamos en Losers Ronda 4, me río de felicidad. No, la de te conozco. A ver, vamos a ver. Nikki está. Nikki pasó con Mr. Lala. Diente de León. Oye, entonces aquí no tocaría con. Tocaría directamente Nikki versus Mr. Goku. Sí. Sí, porque en teoría Valerie y Shiny Wolf deberían de estar jugando en local. Y ya nos mandarán las replays después, pero pues bueno. Oh man, qué triste. Qué triste, efectivamente. Y es por eso que las Brothers Finals no deben de pasar. Son una amenaza. Una amenaza a nuestra civilización. Una amenaza. ¿Cómo te sentirías si tuvieras un hermano que jugara a Pico, pero jugara a Sonear? Uy, men. No sé, es como cuando le pides un deseo a un genio. Es como, sí, quiero un hermano que juegue Pico, pero Sonea. Y es como, uy, no. Perdón por jugar al mono para lo que fue hecho. Pero bueno. A ver, yo creo que Nikki será el que carreará. Vamos a ver este matchup. ¿Qué predicciones tienes con Nikki y Mr. Coco? Ambos son jugadores de solo, de hecho. A tú que te encanta ver peleas de solos. Así que yo creo que este match podría ser relativamente rápido. Yo creo que podría estar en ventaja de Mr. Coco simplemente por factor matchup. Porque Parasol tiene las bolitas. Entonces eso ya le hace la vida muy difícil a Valentine. Sobre todo en solo. Pero una vez que Nikki entre... Puede ser que pueda mixear una y otra y otra y... ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué? ¿Espera qué? Espera, juraba que ya íbamos a ver a Nikki contra Mr. Coco. ¿Qué? Estoy bien a lo sin, perdón, banda. Bueno, en fin, entonces, Parasol contra Parasol, esto es raro, diría que el Chilean Snake tiene, bueno, no sé. Tiene todas las de perder, ¿eh? Pero olvídelo. Tenemos el Chilean Snake que está haciendo todo lo posible por entrar y mira nada más esas entradas, veamos, se puede capitalizar con esto. Oh, vaya, que no sabía que podía conectar desde tan lejos. Yo tampoco. Una Parasol, aquí está. Y mira, nada más, parece que hablé demasiado pronto, me está cerrando la boca, no puede ser. Mientras que Mr. Coco ya empieza con la arremetida de normales asquerosamente grandes. Vamos a ver, no logra defenderse lo suficiente. Pasamos a una segunda ronda, parece no. Parece que el chileno Snake no se rinde todavía. Se vienen los mix-ups. ¡Ay, vamos! ¡Qué bien lo está haciendo el árbitro! Sí, definitivamente. El chileno Snake siento que tiene muy buenos combos, pero Mr. Coco... como que tiene la ventaja en neutral, porque justo como nos acaba de enseñar hace rato, los setups que tiene el chileno Snake para continuar sus combos son bastante buenos. En cambio, Mr. Coco ahí
un burst bait que no fue burst bait, solamente fue burst y por ende no fue bait. Y pues sí, pero de todos modos anda manteniendo la presión, ya contando con 5 barras. Podría terminar con esta parasol. Pero oye, Mr. Coco, ahí lo pudiste haber continuado. Puedes cancelar el nivel 3 con la llamada al Y y ahí seguir con las pataditas. Pero pues bueno, de todos modos, Mr. Coco, que se lleva esta primera victoria. Que parece que no debería tener que hacer, no debería poder cancelar su super a Dash. Está muy grosero eso. Bueno, se lo merece por ser mona de carga. Es que la verdad, eso de ser mona de carga está muy feo. Porque además, hacer cosas como un super salto luego es difícil. Porque el input del Napalm Pillar como que te hace la vida difícil. Igual, por ejemplo, Beowulf y Cerebella tienen protección contra saltar accidentalmente cuando estás haciendo el 360. Pero eso significa que si estás bloqueando para atrás y luego quieres hacer un dash jump, es muy difícil. Un dash jump, pero con super jump. En fin, de todos modos, el Chiron Snake que cambia de personajes. Vemos que cree que Mr. Coco tiene la ventaja aquí en el Mirror, así que decide irse por la Squiggly. Creo que sí vale la pena, porque también, aún si tiene la habilidad con Parasol, otra cosa también luego que pasa es los nervios de jugar el Mirror contra alguien que es bastante bueno. Entonces sí, creo que le va a ayudar mentalmente bastante al Chileno Snake jugar con ese Squiggly, pero eso es lo que opino yo. ¿Tú qué opinas, Lacoste? Sin duda, la Squiggly siempre ha sido como que el sello característico del Chileno Snake. Y de hecho es un mono que cuando le dejas cargar sus cosas se vuelve muy muy peligroso. De hecho, en esta ocasión ya el chileno acaba de llevarse la primera vida de Mr. Coco sin recibir una cantidad de daño considerable. Ahorita de hecho vemos cómo está logrando evitar todos los proyectiles, todo el zoneo demasiado pronto. Pero sí que tener una vida de ventaja es bastante bueno, sobre todo ahorita que acaba de... ¡Wow! Eso agarró. No puede ser, realmente. Sí, la verdad sí me sorprendió, como que creo que pudo haber saltado, pero la verdad no estoy totalmente seguro. Sí se vio como que un poquito lento al final, pero bueno, 1-1 ahorita el marcador en cuanto a vidas. Pero Mr. Coco contando con la ventaja de 4 barras, sobre todo el nivel 3 de Parasol, que se supone no importa cuánto, o sea, creo que lo leí en el tutorial alguna vez, que según el nivel 3 de Parasol siempre hace la misma cantidad de daño sin importar qué tan escalada esté el combo. Entonces miren nomás cuantísimo daño hizo ahorita, y sí, definitivamente Mr. Coco que anda con todo en estos momentos. Mira, llegaron Hunter Half Hands, manos medias de cazador, y hicieron un raid. Muchas gracias a los que están haciendo el raid. Son de inglés, tienes que decirle thank you so very much, soy Lalita. Y decir abuelita, no te olvides de decir abuelita. Ah, sí, cierto, ¿verdad? haría un chiste sobre eso, pero lo voy a guardar para después. Pero sí, muchas gracias a los que hicieron el raid. Lo tengo que decir así muy exagerado para que aún si no saben hablar español sepan que estoy hablando del raid de Twitch, del canal de Hunter Half Hands. Así que muchas gracias por eso, se les aprecia. Y pues nada, un thank you por ahí y un thank you por allá. Americano. Mr. Coco en la primera. Ah, no, acaba de volver con su dupla, el chileno Snake contra un solo. La verdad es que para Parasol me parece un solo bastante agresivo y que te derrite la vida en segundos. Y de hecho no le está dando la oportunidad a ese Squiggly de poder hacer sus cargas. Simplemente le está presionando de una manera tan grosera que parece que el único lugar al que pertenece es Squiggly. Es que mira, eso, algo que estás mencionando es que Squiggly es fuerte cuando tiene sus cargas, pero el chileno Snake como que no busca tanto la oportunidad para cargar, como que busca la oportunidad para entrar, no tanto para cargar, como que siempre que hay una ventaja la usa para entrar, nunca para cargar. Y siento que eso le ha estado perjudicando. ¿Cómo se dice? Perjudicando, ajá.
Entonces, definitivamente creo que debería tomarse el tiempo para andar cargando los estances de Squiggly. Sobre todo ahorita que Mr. Coco está jugando en solo. Y sobre todo ahorita que el chileno Snake tiene... O sea, prefirió cambiar a usar la asistencia de Parasol para darle un espacio para cargar. Pero puede ser que le funcione esa Parasol de Mr. Coco, que ahorita tiene muy poco de vitalidad. Uy, pero no se deja matar fácil, ¿eh? Así que mucho cuidado. Sobre todo mucho cuidado cuando llames a la asistencia. No queremos un Mashou de nivel 3. El chileno Snake que se puede llevar esto a punto de Soneo y Nambre. Ven, let's funky go, man. Nice. O Nice, como dice. Nice. Está muy bueno. Mira, este creo que esto es lo que necesitaba el chileno, una asistencia. Sin embargo, yo sí que diría que debería aprovechar y cargar más para aprovechar el 100% del potencial de su mono. Pero bueno, veremos si puede llegar a hacerlo sin cargas. O sea, de que puede, pero no se lo recomiendo porque es mucho más difícil. Y lamentablemente, como ya perdió dos partidas, está básicamente forzado a jugar con Squiggly Parasol hasta que termine este set. Ya sea porque pierda o porque gane, pero ya no podrá cambiar de personajes. Entonces, realmente quiero que aproveche el hecho de que ahorita tiene la asistencia de la abuelita de Parasol para que se dé el tiempo de cargar. Realmente no le vendía nada mal las cargas de Squiggly. Pero pues bueno, ya veremos. Man, qué extraño. ¿Te imaginas que exista un Mind Squiggly que diga que nunca va a usar las cargas? Sea top player. Sería podría ser, porque luego pasa que ni siquiera te da tiempo de cargar. Entonces, a lo mejor sí. Lo que sí creo que sería muy raro es un jugador de Beowulf que nunca quiera tauntear. Eso sí estaría demasiado curseado. Pero bueno, Mr. Coco que alcanza la primera entrada. Muy bien. Uy, cuidado, mucho cuidado por ahí. Mr. Coco que tiene mucho daño. Eso casi fue un Burst Bait. Sé que el rodillazo ese, si le das un poco de espacio, como que se regresa tantito. Pero pues bueno, un personaje ya muertiño Saucer por parte del Chilean Snake. Y no han pasado ni 20 segundos en el marcador. Mr. Coco que se está viendo bastante fuerte. Excelente ahí con la entrada. Bueno, tiene el level 3, ya. Sí, ya, ni modo. Bueno, chileno, la verdad. Como dijera el buen Sushi. Sí, man. La verdad, te están apoyando todos en el chat, lamentablemente. Mentira, creo que no hay nadie. No, man, terrible. Pero tuviste sí, el apoyo de varios chat? Jugadores. Demuestren su apoyo a los jugadores, banda. Demuestren que están vivos. Demuestren que quieren ver el Grand Final. Bueno, el Brothers Finals. Demuestren que no quieren verlo, por favor. Hola, amigos. Yufa. Bueno, aunque técnicamente ya sucedió el Brothers Finals. ¿Cuándo? Ah, bueno, sí, técnicamente ya deberían de haberlo llevado a cabo. Esperemos hayan mandado las replays. Oh, man, terrible. No manda capaz de replays, ¿dónde están? Yo digo que debería ir Valerie. Pero no porque sea mujer. Valerie contra Mr. Coco. Deja ver cómo te las paso. ¿Te imaginas que te manden un video grabado con celular? Pero las puedes activar en PA, mi buen. O sea, ¿qué clase de excusa es esa? Nomás actívalas para recibir. De hecho, que ir a hay un a video ajustes que del lo juego. Explica, pero sí, es. Está en YouTube. Pero mira, si no, la versión resumida es básicamente: vete a Steam en tu biblioteca, clic derecho a Scorers, propiedades, y en donde dice parámetros de lanzamiento, escribe Enable Replays con guión al inicio. Es más, te paso aquí lo que tienes que mandar por el chat secreto Illuminati que tenemos acá. No. Sí. No. Con las manías. Las replays de las noches de Valerie. Oh, man, qué triste, la verdad, qué triste ya. Puedes irnos adiós.
Eso sí fue muy triste. Cuando nos adorábamos más. Hasta la voluntad emigró. Presagiando el final. No sé. No me sé la letra, solo sé que solo la parte que más me gusta es cuando dice: hoy quiero saborear mi dolor. Por... Y lo dice con tanto dolor que hasta creo que sí está sufriendo. Así que diré que top canciones. ¿Quién la canta? ¿Julio Jaramillo? No sé quién es. ¿Quién la canta, Lalito? José, ¿verdad? Sí, José. Simón. Sí, pero José José. Ah, es que me el olvido. Ojo de es que la vida real. Literalmente, José José. El yo-yo de la vida real. A ver, entonces al final sí se va a dar lo de las replays. Pues esperemos que sí, pero no hemos recibido nada de información por parte de Shiny Wolf y Valerie, así que... Tal vez están teniendo un FT en la vida real, ¿no? Y aún no lo ganan. Están llamando asistencias en la vida real. Y luego tenemos uno de los matches más interesantes que tenemos aquí, el perro Shirai Ryu alias el Mickey contra Mr. Coco, la criatura más aterradora del folclore mexicano. Tenemos aquí que Nicky está haciendo todo lo posible y se empieza a laguear un poquito, pero logra tener la interacción y se está laguiendo otro poquito, pero Nicky está haciendo mucho daño y ya se acaba de llevar una gran cantidad de vida de ese personaje, mientras que Zaparzu no sabe muy bien cómo contestar porque todos los bombs que lanza no son confirmados. Lalito, mira esto, está muy intenso. El lag está muy intenso. Pero sí, definitivamente ¡uy! Excelente ahí para salir de la esquina Mr. Coco, que reacciona bastante rápido. Le anda pegando. ¡Oh! No sabía que el Savage Bypass pasaba por debajo de las bolitas. Pero gracias, Nicky, me voy a robar esa estrategia. Literalmente jamás lo había visto antes. Y he visto muchas peleas en este juego. Me siento muy extraño aprendiendo algo nuevo que se siente muy básico. Pero bueno, Mr. Coco con la ventaja de una partida por el momento. Nicky, que se está viendo muy... excelente. Era ahí el counter. Pero oye, no tenía la jeringa lista. Bueno, no importa, de todos modos es una victoria facilita. Por el momento que no... ¡Ven! ¡Oh! ¡Excelente agarra! ¡Jeringa! ¡No! Era la jeringa. Bueno, no importa. ¿Van de la Costa, qué vas a decir? Estaba pensando de que quizás Nicky es como una versión extraña de Nebu, un Nebu hondureño. Siento que